15, 8, 6, 9, 8, 5, 2, 11, 12, 12, vamos a poner dos plantas más. Vamos a los afectados. Todavía no, él no corta porque todavía no sabe cortar. Y está aprendiendo. Hace poco empezó a laburar de lachero. Dejó el estudio para trabajar. Yo empecé a los 15, 16 años, pues, a 13. Pero nosotros salíamos de chica lo que era la cosecha. Cuando nosotros salíamos de vacaciones así en julio, de la escuela, ahí nosotros íbamos y quedábamos también. Era una diversión para nosotros cuando éramos chicos, en la hierba. Ahora cuando es grande nomás no auto. Empecé de los 13 años con mi vieja. Sí, quinto grado. ¿Y ahí dejé? Dejé porque ya mi vieja no tenía nadie para comer. Para despegar porque ahí ya ella se había separado con el papá de mi hermano ese. No tenía ninguno que la ayude para despegar con ella. Ahí dejé todo. Ya a los 16 empecé a trabajar. En realidad no me, o sea, no me gustaba estudiar directamente. Y ya no, o sea, me escapaba y le mentía a mi viejo. Que me sacaban 10, 9 y todo. Y no era así. Me sacaba todo para atrás. Después se enteró mi viejo y me sacó. Y ahí me dijo mi viejo, o sea,
preferí el estudio y prefiero trabajar. Después me arrepentí como 50.000 veces. Me arrepentí el resto de mi vida. Me elegí el estudio y elegí esta cosa. ¿Tu marón? Los revirios se hace de harina, de poner en una fuente, de amasar que no sea muy mojado y de poner aceite en la olla y que viene bien el aceite y ahí se le pone al final con la palta. Bueno, acá los revirios me saltó uno y bueno, en toda comida los revirios. Como cena, desayuno, almuerzo, todo el revirio. Thank you.
Lo entiendo una cosa, pero... ¿Qué es? ¿Cómo estás estudiando? Una vez estoy copiando la ecografía de Johnny, tiene un apunte que no tiene. Son, creo que... 15 preguntas, creo que. ¿Qué me da memoria? No, son preguntas nomás, pero sé que son largos. Acá yo no sé si tengo alguno en mi carpeta. ¿A qué cosa le pide la hoja a él nomás? El único, sé que salía quinto, va a salir. Sí, por suerte, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Gracias a Dios, al menos vos saliste de quinto, porque los otros todos para atrás. Igual falta todavía. ¿Viste? Adelante. ¿Me mandó a llamar, señora? No, hielo, Rona. Sí, Adrián. Quería hablar contigo sobre el desagradable incidente que ocurrió con la señora Fátima. A mí me mortifican estas situaciones. Te voy a pedir que le hables a la señorita Graciela solo para lo indispensable. No se apure, señora Blanca. Yo sé muy bien cuál es mi lugar en esta casa. Además, pues, yo ya tengo novia. Es Aurorita, la hija de Doña Socorro. ¿Y mi mujer? No sé. Orlando, fíjate en la casa de Paquín si hay un camión parado. ¿Qué, Gabriel? ¡Vamos ya! ¿Será que nos llegamos, tía? 600, ¿verdad? ¿Ahora? ¿Eh? Capaz que con el pucho va. Porque aquellos dos, los primeros de estar livianos, pues, ¿no? Que hicimos aquel lado. ¿Por qué 600 si hacemos llegando? Hombre, ella, pero... ¿Yo 700? Si falta 500, me pasa a mí mañana. Pues, si vos no venís, yo puedo hacer 500. No, yo voy a venir mañana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Uno cree que venga más? Sí. Tengo que ganar para mí el pargata, que sea.
Mi ojo tiene el barbato. ¿50 está la OJ? Porque ahora quedé sin calzado. ¿Y la OJ? Y yo siempre compré 70. ¿Por qué es sin New Dance? La Ipanema. ¿Ah? 70. ¿Esa está 70? Uh-huh. ¿Y el cabo no hay? Ahí sí va a ir la hawaiana lenta. ¿200? Está 80. ¿Por qué no se cae uno? Pero a cubo está más caro. Acá me hace el... ¿Hay alguno gajo duro para eso? Sí, ella subió una foto de ellos dos, uh-huh, de juntos. Yo puse me gusta y él dijo, no, es para vos, loco, jeje, me gusta. Después yo no vi y busqué todo el día, busqué la foto de ella en el Facebook, no, ella sola ahí y no encontré, bol. Y él pensó que yo bajé. Y yo no encontré, si no yo iba a bajar, pero no encontré, bol. Y él pensó que yo bajé. Maricones de putilla. El otro día le cogí a tu una florcita. ¿No sabes ella? Sí, vos sabés, ya la verdad ese día que yo, cuando te di tu celular, o me diste el celular, yo le escribí a Romina un mensaje, ¿verdad? No. A Floresa. No me acuerdo. Sí. ¿Dónde? Ay, un cajón, le cogí mi madre. Qué rica que está. ¡Salí! ¡Te salvaste, chu! Bueno, eso no, ya quería soltar falta de respeto. Muchachos, está lindo, Mónico. Listo, ya, en serio. Está la de una. Ay, un tarefero sucio y cortar la de una. Era porteño, era chulo. No, yo estoy una chica ya, ¿cómo te...? ¿Viste cómo se zapaba? ¿Ves? ¿Ves? Me encontraste, vos me buscaste. Conmigo no hace las cosas así. Pues cogerla, qué posición, qué posición, boludo. Me la gané esa posición, ¿no? Ay, ya, hasta que entre ya, ahorita ya es. Cogote. Nunca ahoga para tomar, boludo, si no, cuando cargamos. ¿Está empezando ya, digo? ¿Ah? La puta madre. Y nada más llegó a pelota ya. Vamos, vamos. Yo voy a cargar por nosotros. Pito, güey. Sandro, che, falló, qué raro. Se me da kilo la hierba. 30, yo. Yo compré el ayer compré ahí de mita, el otro. ¿Cómo era? El suave. 35 pesos. Me acuerdo. ¿Es mierda? Es mierda. ¿Era un tiro al lado, bro, no? 35 pesos me acuerdo, bro. En la compra ya por Molinio. ¿En serio? ¿Macar? ¿Cuánto trae? ¿Un lío? 40 euros, no, 40 euros. Y mira, es 1 kilo, 35 pesos. Y 100 kilos que nos hacemos, 50 pesos. ¿100 kilos, más? 100 kilos hacemos. ¿Y cuánto ellos hacen de 100 kilos de esto? ¿Cuánto paquete? 1000, ¿no? Si el peso tiene que dar 100 kilos de oro. Por ahí. Más, 120, pues. Come todo de gardo.
necesité un poquito más de la cargada porque vos querés arriba. Me vine de 30 y yo le hice a 20. ¿Y me preguntan el otro día? ¿El otro? Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos la viste de hoy en la tarde? Sí, sí, sí. Y tenés 1.300 especiales. Bueno. ¿Está bien? ¿Sí me ven bien? Bueno. ¿900? ¿900? ¿De dónde? Bueno. Yo te conté lo que yo te di, ¿no? 200 pesos. Uh-huh. Tenía 1.505 kilos. Uh-huh. 1.127 pesos. Ahí no te conté nada de los 700. ¿Tú sumé tan mal, amigo? ¿Por qué? Sumé más. ¿Cuánto? Porque sacaba y cargaba, pues. Yo te conté acá los 200 pesos. Uh-huh. De ahora 1027, menos 200 yo te di. Uh-huh. 1027 más 300 pesos la sacaba. ¿Está bien? Sí. 1127 pesos. ¿Sobra? Te sobra. ¿Me contame 350? 737 pesos. Uh-huh. ¿Qué se cree? Uh-huh. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Listo. Acá tengo 2 pesos. Ahí está, hija de sana. ¿Vas a ir para allá abajo? ¿Y un celebratorio? ¿El piquillo? Sí. ¿Está ahí arriba? Ah, estaba jugando 9 ahí. Sí. Bravo. Bravo. ¿Y acá? ¿Cuánto hay? 30 ahí. 30 ahí. Hago el 20. 10, 20. 4. Urgente, ya no es la carta. ¿También? ¿Carta con la? Planto, estadio. ¿Y qué? Planto. Si yo no tomaba también, yo quizás he quitado cuando uno iba con Pei. ¿Qué andas jugando? Si yo y Pei salimos sorteados para jugar en Cruzet. Y no fui. Él lo sabe, él me conoció de chico, ¿no? Y nosotros fuimos sorteados con el presidente de Huracán. Fuimos sorteados para ir a probar acá en Deportivo, que iba a venir acá a jugar. Nosotros dos fuimos sorteados. Hasta la cancha tenían ellos para que me viste para irnos. Y yo no vine. Yo no vine porque ya tomamos en el bar. ¡Vamos a tocar! ¡Pégale! ¡Dale, busquemos y adelante!
pensar, no sepa nada de usted. Vamos a hablar la próxima hora, estúpido mierda. Vamos a hablar la próxima, estúpido de mierda. A mí lo que me hace tanto es que cuando trabaja va al boliche va y gasta el pedo, ¿entendés? No se compra algo, no tiene algo para él. Yo creo que él tenga algo para él, que le compre una cosa para él. Y aparte, demasiado se gasta el boliche. Esa jata loca, le digo, es carísimo, te digo, y eso yo le dije, mira, mi hijo, vos solo tenés que aprovechar ahora, comprate las cosas. Tener tu ventilador, tener tu cama, tu ropero. Si hay lugar, meter una cocina adentro y tenerle parado. Yo tenía 19 años ya tenerle. Después tiene su familia, no tiene nada. ¿Sí? Y para la gente pobre, para que vos se algo en la vida, tu día tiene que... Como dijiste, la página tenía todo un millón, ya te lo has dicho, no sé, chico, porque tenés esa muy de abajo. Tienes que darle. Y a veces tener esa gana de dejar todo, ¿viste? Pero si voy a dejar, ¿qué es lo que vas a hacer en tu casa? O vas a empezar a seguir con... No te queda otro de que ayudar a tu familia y empezar a estar enfermo. No queda mal. Es complicado, ¿eh? Fue así. A ver qué pasa. Yo ahí mismo, a llevar algo. ¿Qué? ¿Qué? La puta harina, aceite, tal. Ah, 500 pesos de al doble. Hierba, un poquito. Fideo, así, ¿no te llamas un poco cada uno? Un poco. ¿Vas a levantar? Este va a levantar, este levanta a las 11 de la mañana, va a levantar a las 5 y media. No, ya ahí, tío, bro, ya. Ya lleva harina y la hierba de allí. ¿Eh? Ya lleva harina y... Pero deben tener harina un poco cada uno. Y sí, más vale. Sí, vamos a quedar toda la semana en la hierba. Pero... Quedan ahí donde nosotros siempre quedamos, viejo, más arriba. ¡Terminaron! ¡Ah, chingada, la pusiste usted! ¿Ah? ¿Ah?
con jarra. Después no tiré el llave de vida. Un saludo. ¿Eh? ¿No? Un saludo. ¿Eh? ¿A mí? ¿Qué tío? Ahí está, ¿no? Tío, ahí está un trazo. Hay esperanza. Diego, ¿cómo quería comer la sopa de barrio? Voy a probar la sopa de barrio y mañana voy a andar corriendo por ahí. ¿Quién? Y Diego, si probar la sopa de barrio. Cada rato iba a querer ir al baño mañana. ¿Eh? Pero la receta es todo. La olla, ¿no quieren trabajar más de Diego y ¿qué ellos querían? Uh-huh. Que alumbre dos y dos roncemos, lo cortamos así. Yo no sé ni una poca palabra de noche. ¿Usted por qué tan duro están loqueando vos ahora? ¿Eh? ¿Usted por qué tan duro no me están loqueando? Lo vi, ¿están sanos ustedes y no están durmiendo ahora? Lo vi, mira. Están durísimos los ocho, están loqueando vos. Está, mira. Acá está el maliño de todo, ya hace un pucho ahora de qué, vos. Ah, si ellos están feos, como te lo han visto a mate, hijo, acá. Yo lo tomo mate como borracho. Diga todo lo de la vino, la humilla. Diga todo lo de la vino, la humilla. Hasta ahí, la humilla. ¡Va la pica, vos! Drogadito de mierda. ¿Drogadito? Que ya no sé lo que es drogarme, hombre. ¡Va la pica! Ahora, porque, ahora, porque vos te atiendes así como vos. Es que un drogado viejo ahí se hace loco. Ahora, ¿por qué usted droga ya se drogó, tan? Caballero. ¿Te voy a tener que la poner a mí? ¿Ah? ¿Sí? ¿El lingo que puso ahí? Ah, vale. ¡Me gusta! ¿Un paquete más? Uh-huh. Dice nada, guapa. Uh-huh. Aquí. Ahora sí. ¿Qué hora andamos? ¿Eh? ¿Así? ¿Cómo sale el sol, pues? ¿Cabeza? Sí. ¿Qué hora monta mañana? No sé yo. ¿Qué hora más o menos así? Las cuatro. ¿Las cuatro recién hemos dormido? Sí. ¿Eh? Yo no me voy a buscar, pues. ¿Cabeza? ¿Eh? ¿Qué hora te voy a coger por ahí? Anda. No, ¿en serio, ahí? ¿En serio, cabeza? Ya. Por embarazos para la protección social. Yo no entiendo qué es. Acá me anotó todo ya que tengo aquí. Apellido y nombre solo de acá. Ahí, señor. Acá para el salario, para el salario. Acá todo el titular y de acá, Quil. Acá hicimos ajuste de importe. Vamos a poner todo eso. Acá maternidad. Maternidad. ¿Qué es maternidad? Maternidad es
con tu bebé o del hijo, ¿qué acabas? Y esa es parte del médico, ese es del doctor. Tiene que nació viva tu hija, que está viva. ¿Y ese doctor tiene rellena? Sí, una parte. La sería la doctora de Laura, viste que nació viva la guaina. ¿Y va a entregar después de semana? Sí, después va a entregar ese y ahí el otro mes ya te viene ya. No, ya es más fácil, pues te vaya a entregar ya, está todo. Entregar nomás ya ese. No entiendo nada. El depósito, ya sí. Al Pichi Martínez, esta gran promesa de Huracán de 21 años, para que juegue la delantera, con Pichulichi, con Aymar, y todo puede ser. El tema es que River ofrece 30 millones de pesos y Huracán quiere 40 por el 60% del PAN. Así que mirando a Jovi, el delantero revelación de Godoy Cruz, parece ya un tema casi descartado porque Godoy Cruz va a ser uso de la opción de compra que tiene. Caro, Caro, ya te quieres filmar. Si quieres hacer una película de terror. Te dije nomás, digo, para ir a asustar a los personales en Buenos Aires. Bueno, sí, que se hace Satanás, culé, con ese señor, como labura. Están enamorados de mí, si me ven en Estados Unidos. Messi está tarefeando acá. Está viejo Messi. Está viejo ya Messi, está gordo. Uno, dale. 50. ¿75? No, boludo, vas a ver después de andar. ¿Quién también tiene? 95. 10 kilos, hoy sí 10 kilos limpito. ¿Mi madre? Está 500 nomás, piquillo. Yo voy a salir, le dije. Cuando usted me dice que no subo mal el camión, lo subo mal, le dije. Me voy, me hace solo bien, pongo un abogado, le dije. No sé lo que va a pasar, le dije. Pero no queremos llegar a eso. Nosotros te estamos pidiendo una, un que aumente más la hierba un 5 o 10 pesos más, le dije. ¿No quiere pagar eso? Bueno, y eso es lo que él dijo. No hay ningún problema, dijo. Ahora me di cuenta pero de que Pilo no le va a pagar a usted. Pilo dijo, no le vamos a pagar. Pilo dijo, sí. 10 centavos más, dijo. Ni un 10 centavos más, dijo. Y encima dijo, y el, si usted quiere ni con el que paga más, váyanse. Bueno, ahí yo menos que ella. Pues sí, Pantera, ¿sabes? Ahora me sacó el cigarrillo. Me está faltando respeto, le dije, porque yo tengo 7 años, le dije, es lo mismo, le dije, por más que sea monero, le dije. Pero, viste que. Yo voy a seguir laburando, le dije, me saco también. Y vamos a reclamar lo que es nuestro, le dije. Yo ya estaba recuntando, y Pilo me dijo. La puta, vos estás nervioso, mijo. Y le pedí un cerillo ahí, y ahora me sacó el cerillo ahí. ¿Estás nervioso, mijo? No, no, pero no, hay que ser así. ¿Cómo vas a decir andar y trabajar con el que paga más? ¿Sabes qué le dije? Vamos a poner bien en. Como dos horas mismo hablamos, dijeron. En regla acá la cosa, le dije. ¿Vos me estás echando o qué le dije? Sí, la verdad que sí, es así. Y no, me dijo, pues yo te digo nomás. Y ahí dijo, Gardo, disculpame, dije. No vamos a llegar a eso, hijo, así dijo, ¿no es cierto? Yo ya averigué estas semanas, si están pagando más, yo ya pagaré. Así dijo, Gardo. Yo le dije 55, le dije. Yo le dije 55, estaba ahí, le quedé ahí, le dije. ¿Y ahí quién está bueno, otra? Bueno, 1000 kilos son 50 pesos más, aunque sea para yo. Y le dije a Pilo, para pagar la carne, aunque sea, y me voy a sobrar, le dije. Pero, ah, eso sí, mijo. Y empezó a reírse, viste. Fíjate, nosotros, mirá, con 50 pesos, él nos saca el feriado. Todito, no, la plata. 10% nos saca todo. Pero es así, ¿no es cierto? Lo que yo le dije a Piti, ¿o no? Yo no me voy a ir acá, le dije que no me dice que no soy más rica.
a mí me dice así, bueno. Me voy donde me paga más, pero... Le ganó otra vez. ¿Qué hace? Le damos la vuelta anoche otra vez. Dame cuatro contigo, le están las cagadas. Olé, olé, olé. Mi cadena y... Un sentimiento. Me puedo ganar. Mañana otra vez. En el verano me hacía calor y en el invierno me hacía frío. En el verano da más gusto porque hoy vení más temprano y cuando hace calor voy a alargar. Yo el verano, voy a andar con short, con los potas, todo, y en el invierno tengo esa media que doble, que Y ropa que se junta. En el invierno todo le con media, sí o sí. Y viste, casi hace calor en el verano, vos te sentás a Monterrey. Toma agua y se levanta. Ahora tenemos otra espada con termo. Ahora sí. Una olla. Vamos a ir, Antonio, que descuenta todo un poquito para generar. No, nada que no. Voy a preparar todo lo que necesita. Chino, reíste esta helada. Una puta. La 10 pruebas. Cuando suele estar acá. Ahí te queda el rocío. ¿Necesitamos algo? Hemos tenido el medio lleno, mami. ¡Amigazo! ¡Piquichu! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perro! ¡Oh, me lago! ¿Cerveza? Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz. Cuando comencé a vivirla, mi padre querido se alejó de mí. Se marchó y me dejó solo, junto con mi madre me tocó sufrir. Pasaron mi niño el trabajo, pero nunca tarde. Yo no estoy feliz. Antes de irse, mi compadre compró un acordeón para que mi hermano algún día pudiera interpretarla. Pero él ya sabe que mi hermanito nunca aprendió y aprendí yo. Y que el chubaya no esté en mi alma. No, no, vamos a cantar un tema, pero un tema. Cantado. Algo grosso. ¿Qué bueno le podemos cantar, eh?
¡Ey! ¡Ey! ¡Para, para! ¡Puta! ¡Tío, en serio, te llevo la puta, boludo! ¡Me lo fuiste ya, boludo! ¡Ey! No va a compartir una cerveza con el chabón este, boludo. Me rompí la campera recién, boludo. Escuchaba. Antes se sufría, lluvia no había para calefero. La gente calefía en lluvia, esa ponchada pura, puro barro por la espalda, cargando camión, después tener que tirar con todo otra vez el camión para salir afuera. A veces no moja, igual que el chancho no quedamos. Sí, todo embarrado. Ah, un desastre. Sí, así. Yo en mes de marzo hice para mi jubilación. Y estoy esperando, no sé hasta cuándo.
Silencio total. Muerto. No escuchaba ruido, nada. Las cuatro y nueve están todas arriba, tiempo cosecha. No hay. Terminó todo la tierra. Terminó todo. Vacación. Después vamos a ir a hacer machete. Sin machete. Vacación sin gozo de sueldo. Sin macheteamos, cartimos. A ver qué hacemos. El año pasado terminó así, ¿no, Adán? ¿Eh? Sí, así. En agosto, ¿verdad? Paró todo. De uno. ¿No es cierto? Esto es gordito. Matar al lombriz. Hasta el pinete que se va a esta parcela. ¿Está allá? Pero fíjate nomás en la época que no la cosecha. Hasta ahora sigue laburando. Yo sigo laburando, pero ¿qué te funde? ¿Dónde veneno no es? Es jodido eso. No, vale, está bien, sí, yo te digo. A eso yo voy, viste. Yo no voy a nada, yo sé que yo gano todo. Tengo, primera tarea tengo. Pero al caso voy yo que después a lo largo vos te fundí, yo tengo, yo a la edad de mano y la voy a casa más. Eso te voy, viste. Pero vos seguís laburando. Y yo no, mañana no estáis con sí. Termino, no tengo mañana. Sí, no, ese sí. Yo la semana que viene, si me sale la tarea, te seguiré en el horno. Y así no me. Pero yo qué, yo sigo polarizando y eso que ese veneno te hace mal, ¿no? Es que, ¿cierto? Es joven. Y tenés que requerir todo lo barbijo de este. No, 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 con barbijo yo no voy a trabajar ni en pedo. Mía. Barbijo vos, quedadito acá. Sí, bueno, queda todavía. Enseguida te hace. El barbijo es peor. Te gripa eso. Sí, enseguida te saca todo. El que me hace mal, ¿sabes qué me hace mal? Yanda. Ese sí que me, no sé qué puta me hace mi ojo, tío. Y el yanda es más, el veneno más liviano. Uh-huh. El más liviano. 100 pesos por día, o no sabes qué, o no. No, no, no. Te va a matar esa con veneno ahí. Exacto. No tiene problema, él no. ¿Eh? Él no. Él tiene todito bodoque casi. Bodoque, ¿no? Con las pastillas, él te tiene las pastillas. ¿Tiene tanto? Lleno tiene. ¿Eh? Si así es su bodoque, tiene. Pues, hernia, rendidura, no sé qué puta es. Qué duro que es. Duro es. Y tiene 65 años, 66 creo que va a tener. ¿Empató? ¿Empató? Ah. ¡Qué cacho! ¿Qué
para darle la pelota a alguien. ¿Vieron esa falta de descanso en las horas del micro? Yo dije que eran más de 12 horas de viaje. Eso en el final repercutió, ¿sentiste en ustedes? Va a tener rulito de ¿será? Va a salir bueno. Lo otro. ¿En serio? ¿Lo dijo que va a tener rulito? ¿Qué tiene un enlace justo para dicho? Está mala para ¿Va a tener rulito? Bonito, el tenido. Hoy culmina una rica etapa de nuestra historia institucional, en la cual este grupo de alumnos, superando toda clase de dificultades, han podido concretar sus estudios del nivel secundario. Felicitaciones. El futuro es de ustedes. Nada es difícil si se proponen de verdad. Sean humildes y recuerden que sus padres hacen mucho esfuerzo para que se superen. Devuélvanlo estudiando. A los padres quiero decirles que necesitamos de su ayuda, como todos los años. La escolarización de sus hijos es muy importante. No permitan que abandonen la escuela o no lo saquen por ningún motivo. Si su ayuda es muy difícil, aún son chicos. La escuela es el único lugar donde pueden ser adolescentes y donde no puede haber peor que no esperar algo de ellos. ¿Y vos cómo vas a hacer para quedarte por allá así? Bueno, la idea era alquilarse. Mi hermano me quedó consigo un laburo para mí. Pero la verdad que yo no sé qué. Nada más tengo que ver. Creo que un local o algo así. A mí me dijo a mí que me va ni bien a mí porque no toman gente de Iguazú. Tiene otro lugar. Nada más tengo que llevar mi currículum y todo eso. Pero aparte eso hay mucho laburo allá. Tienen que repartir currículum por todos lados. Y a la facultad a la noche. Me va a venir bien, sí, no. Pero ya me he jodido nada, sí. Mucho. Está bueno eso. Porque si vos te quedas acá también un desastre. O sea, solo está la tarea y todo eso. Bueno, usted más o menos gana. ¿La quiero a bajar? ¿El precio? Uh-huh. Ahí van a dejar listo el corte de rutero. Va a armar el lomo ahí. ¿Vas a hacerle plata? ¿Qué va a bajar el precio? Ahí sí, ahí a 50, 45 metros. Ahí sí va a estar jodido. Y para tu cigarrillo no vas a armar.
¿Y vos haces un negro? No sé, tía. Así que pagaba bien, tío. Y así que yo, y yo le quedé muy mal. ¿Rey? Yo no, le gané, rey. No. Pelito, hermano, no, no. Y le envié como 3, 4 mensajes al rey. Terminó de ser 8 del negro. Sí, no, el rey no contesta. No, no contesta, le envié 3 mensajes, le envié. Hoy le envié uno, no. ¿Dónde toma? Hoy le envié a Pilo. Le pregunté, no, y me dijo que sí. Ah, que sí, y vas a ir, me puse. Yo soy el que sabía que iba a ir, nene, pero nene dijo que iba a ir, sí, que depende del precio. Y pagaba 50, 55, no iba a ir tampoco. Sí. Feliz año nuevo para todos y que todos tengan una nueva vida. ¿Eh? Y felicidad. No, Miki. El único que falta está por ahí, mira. No, no, no. Llegando los pichones, vence su ala y vuela. Se va. Está bien, se va para el bien. Se va a buscar ya su futuro. Hoy estamos hablando ya, no te calo con él. Para tener suerte siempre. Ya sé, mi hijo, pero a mí lo que me agarra es que ya te va a buscar un futuro. Te va a buscar ya, hijo, algo, ¿entendés? Es lo que yo, de hoy a la mañana, yo no, me desperté, es mi corazón. ¿Entendés, hijo? Te agradezco. Che, ¿opiaron? ¿Qué más, Carlos?
Thank you.